Bueno, no sé si has estado leyendo sobre el tema de la posibilidad de modificar el Código Penal en la Argentina y en cierta forma como exculpar a los policías o a las fuerzas de seguridad que en casos como el de Chocobar, que han terminado matando a un, no sé si está comprobado que el pibe lo haya apuñalado o no, porque lo único que yo veo es que en el video corre por la vía pública y que es acribillado de dos tiros en la espalda, cuando este policía después dijo que bueno, él lo hizo o lo mató en legítima defensa, ¿no? No sé si has leído un poquitito o estás enterado de toda esta información. Sí, sé lo que se habla en los medios. El detalle fino del caso no lo tengo, pero bueno, yo creo que este caso, de alguna manera exterioriza lo que un sector importante de la sociedad demanda del Estado, y el Estado aprovecha para hacer, el gobierno nacional aprovecha para hacer, digamos, o ratificar su rumbo o su línea de pensamiento con respecto a ciertos temas. Sabemos cuál es el posicionamiento del gobierno con respecto a la seguridad. Bueno, pero Ya mucha gente que cree que este tipo de políticas, de la mano dura, de salir a matar delincuentes, no importa, murió un delincuente, lo mató por la espalda, lo mató de una forma o de la otra, no importa, es el camino correcto y que esto no va a tener consecuencias a futuro. sí, es lo que te estoy diciendo. Lamentablemente hay un sector de la sociedad que apoya este tipo de cosas, que está de acuerdo con que se le dé todas las facultades y toda la discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lamentablemente en la Argentina tenemos pésimos antecedentes. Cuando se le dio mucho poder y muchas facultades a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, lamentablemente terminó mal la historia. Entonces, yo creo que no es el camino, no es el camino. Las fuerzas de seguridad tienen que tener un control. Por empezar, la cabeza de la fuerza de seguridad tiene que ser civil, según mi entender, y tienen que estar altamente capacitadas y tienen que ser muy profesionales. En este caso, se dice que, bueno, el delincuente previamente había herido con un arma blanca a un turista. Esto es en el caso de Chocobar, del En policía, el caso de del Chocobar. chico que mataron ahí en La Boca, que dicen que este chico había apuñalado al turista Sí. para robarle una cámara, salió corriendo y el policía le disparó por la Lo disparó espalda. por la espalda. Sin embargo, esto no es un justificativo. Se supone que un policía tiene que estar capacitado y entrenado para controlar sus emociones y no actuar por impulso. Y también está entrenado, se supone, para no disparar a matar. O sea, hay muchas cuestiones acá, pero el tema de la formación de la fuerza de seguridad es un tema muy importante, a mi entender, porque sabemos que en el caso de las policías de la provincia salen agentes de policía, es decir, una persona ingresa a la institución y son hasta curso de 3 meses han hecho, cuando necesitaban en forma urgente de agentes, hasta curso de 3 meses. O sea, en 3 meses una persona estaría preparada para tener un arma en la cintura y disparar. O sea, es una locura. Ese es un punto. La otra cuestión es esto de que el presidente lo cita a esta persona o lo recibe A Chocobar, a Chocobar al policía y que mató está, y al está, ladrón. está dando una línea con eso, está dando un mensaje a la sociedad de cuál es el posicionamiento del gobierno. Inclusive la ministra de Seguridad sale a decir que no importa lo que digan los jueces, nosotros vamos a apoyar a la policía y a la fuerza de seguridad. O sea, sinceramente esto es alarmante, es preocupante porque tanto la ministra como el presidente y la fuerza de seguridad tienen que manejarse conforme a las leyes. Conforme a las leyes. El actuar de la policía está reglamentado en las leyes de procedimiento policial. Y hay protocolos a seguir en estos casos. Que en el caso del policía Chocobar todavía está la investigación en curso y no debiera el poder político inmiscuirse en esta cuestión hasta tanto la justicia no se pronuncie, porque no sabe si va a terminar siendo condenado o va a Claro, salir y aparte absuelto. está la independencia de los poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
Sí, yo no estoy de acuerdo en que se haga una condena previa ni por los medios de comunicación, y tampoco un apoyo o un posicionamiento del poder político con respecto a un hecho policial como este, previo a la sentencia. Me parece que no corresponde, de ninguna manera. Y realmente es preocupante porque en esta misma línea también va la intención del gobierno, por ejemplo, de inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con el derecho a la intimidad. La ministra también... Gratuita, que se ofrece a través de la municipalidad, ¿no? El asesoramiento a la gente. Sí, en realidad es la municipalidad que instaló una asesoría jurídica gratuita en la Secretaría de Acción Social, que funciona en el SIC, y tiene como función asesorar en cuestiones institucionales a la Secretaría, y también atender al público en cuestiones relacionadas con derechos de familia y violencia familiar principalmente. Claro, por eso lo convocábamos al doctor Fernández, más allá de ser un abogado del foro local, tener su propia oficina, él está hoy trabajando en el asesoramiento fundamentalmente de los derechos de los habitantes y de los ciudadanos, y con la modificación de una ley puede reforzar o vulnerar el derecho de la población. Y hablábamos de esta situación, del posicionamiento principalmente del presidente Macri y de la ministra Bullrich en la defensa del accionar policial. Claro, uno tiene que defender a la policía. Yo siempre defiendo a la policía, porque si todos hablamos mal de la policía, lo que estamos haciendo es, hablamos mal de él, pero después a la hora de las papas, cuando las papas queman, llamamos a la policía para que nos ayude o nos auxilie. Pero no creo que sea matando a alguien por la espalda, una persona que en teoría tiene que ser un profesional de la seguridad, bueno, tomar una actitud de este tipo. Y bueno, porque hoy puede ser un ladrón, pero mañana puede, y también requiere ese delincuente ser juzgado ante las leyes y ante los jueces. Y si mañana no lo es, y tampoco está habilitada la pena de muerte en la Argentina, entonces hay muchas dudas y planteos que uno se hace. Claro que da bronca cuando a vos te roban, pero ¿qué derecho tenés quitarle la vida a otra persona, no? Claro, el proceder del policía va por un lado, el proceder del delincuente por el otro, se juzgado cada lo uno. Lo grave es que desde el Estado, del gobierno nacional, el presidente lo haya recibido como un héroe a este policía, no sé si municipal, el Chocobar este. Y después la ministra de Seguridad ya ha dicho que no importa lo que digan los jueces, nosotros vamos a estar con la policía. También tenemos antecedentes de gatillo fácil dentro de la fuerza y casos irresueltos que a mí me meten miedo. No sé, vos decías algo de esa línea muy delgada antes del corte. Sí, no, te estaba por comentar que también que se está avanzando sobre el derecho constitucional a la intimidad. Sabemos que desde el Ministerio de Seguridad se adquirieron equipos desde Israel para espionaje, y realmente hay cosas que son muy preocupantes, porque esto debería ser adquirido por el Poder Judicial, que es el encargado de las escuchas y demás, las intervenciones telefónicas. No entiendo por qué la ministra, sin un pedido de la justicia, tenga que ir a hacer esta compra, digamos, que por otro lado significa una derogación muy importante para el Estado Nacional. Pero bueno, ese es un detalle. Hablábamos de que el gobierno tiene un posicionamiento ideológico y es respetable, yo no lo comparto, pero estamos en democracia, ¿no? La gente eligió esto. Pero bueno, también tenemos el deber de señalar los errores y plantear nuestra posición también. El presidente Macri va a presentar un proyecto de modificación del Código Penal ahora en la apertura de sesiones el 1 de marzo, que incluyen una serie de modificaciones con distintos temas, pero lo curioso es la parte de los delitos de corrupción. No lo curioso, sino lo... Creo que es el objetivo, en realidad, de la modificación del código. Lo otro se agrega para justificarlo, pero... ¿Por marketing, decís vos?
Creería que sí. Actualmente lo que se modificaría en cuanto a los delitos de corrupción, que hoy día son el delito de cohecho y tráfico de influencia, sí, se cambiaría por el capítulo, se llamaría delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o equivalentes. Y se elevan sustancialmente las escalas penales, en particular de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que actualmente la escala es de 1 a 6 años, es decir, que son delitos escarcelables, y pasarían a tener una escala de 3 a 10 años. Ahí ya no es escarcelable. Y ahí ya no serían escarcelables porque el máximo de la pena supera los 8 años. Bueno, después hay otras modificaciones. La ley del arrepentido también se amplía para otro tipo de delitos. Y se amplía también la escala penal. La imprescriptibilidad para los delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra. Que esto en realidad ya está incluido en nuestro ordenamiento jurídico por los tratados internacionales que se incorporaron a partir de la reforma del 94. Uh-huh. El acoso sexual se incorpora como delito, porque actualmente tenemos entre los delitos en contra de la integridad sexual, tenemos no estaba incorporado el acoso sexual. Uh-huh. Propiamente dicho. Entonces está bien como eso. Un delito. Eso está bien y es positivo. Realmente. ¿Qué ves como preocupante en estas modificaciones que plantea el presidente? Y el avance contra las garantías individuales siempre es preocupante. Lo que te comentaba recién, cuando se vulnera el derecho a la intimidad, o en el caso de las en la valoración de los bienes jurídicos a proteger, ¿qué es más importante? Si la propiedad es más importante que la vida o que la integridad física de una persona. Es un poco lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero viste que muchas veces se dice, bueno, que los argentinos somos hijos del rigor. Y que en la Argentina, por ejemplo, para que vos cumplas las leyes de tránsito, lo que te tienen que hacer es aplicarte buenas multas para que vos respetes. ¿No es hora de aplicar mano dura contra el delito, como para que también en la Argentina quienes somos inocentes o no somos delincuentes podamos caminar tranquilamente por la calle? ¿O es una mirada muy, digamos, excluyente de otros sectores de la sociedad? Hay que ver qué entendemos por mano dura. Si mano dura significa la aplicación pareja, digamos, de la ley, aplicar la ley igual para el funcionario público, igual para la fuerza de seguridad, igual para un criminal, me parece perfecto. Ahora también, mano dura, me parece que está bien si vamos a hablar de la lucha contra la criminalidad organizada, que es una cosa, y otra cosa son las víctimas de la sociedad, que son, por ejemplo, los adictos que van a robar para poder comprar las drogas, ¿no? Son cosas distintas. Me parece que el Estado sí tiene que poner todo el énfasis en combatir a la criminalidad organizada, que existe, sabemos que existe, inclusive con la cuestión esta del crimen transnacional, se hace mucho más compleja la investigación, y realmente el Estado debe contar con muchos recursos para poder combatirla. Si mano dura va a significar mayores recursos para enfrentar ese tipo de criminalidad, me parece perfecto. Ahora, si mano dura va a significar reprimir las protestas sociales, por ejemplo, no, sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Y también identificar a quiénes son las verdaderas víctimas, ¿no es cierto?, del sistema. Claro. Creo que la pobreza y la mala distribución de la riqueza es el caldo de cultivo perfecto para originar violencia en la sociedad. Es que la ley es muy genérica, es muy difícil poder discriminar todo lo que me estás diciendo en estos momentos, porque por eso se aprovechan unas de las otras, ¿no? Por supuesto. Y sí. No, por eso decía, si la ley va a ser pareja para todos, me parece bien. No me parece el término correcto, mano dura, pero sí aplicar la ley. Sí, rigurosidad. Con rigurosidad, exactamente. Claro, muchos dicen, bueno, la mano dura, yo digo, el respeto hacia las fuerzas se ha perdido a lo largo de muchos años,
pero también la responsabilidad le cabe a las fuerzas que durante tiempo han abusado de esa autoridad que la sociedad les otorgó. También es muy cierto que la falta de redistribución de la riqueza, y que hay mucha gente que vive con lo justo durante todo el tiempo, quizás no justifique ser delincuente. Pero bueno, en algunos casos hasta se los expulsa afuera del sistema. Yo he estado conversando con un policía de federal de Brasil hace muy poco tiempo y me decía, vemos que el tema económico tiene mucho que ver con el comportamiento de las sociedades, porque muchos no quieren salir a delinquir. Pero si te quedaste sin trabajo y tenés dos hijos, ¿cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo haces para darle alimento? Porque no es, ah, no pago el alquiler y me voy a vivir bajo un puente. ¿Y de qué comes? Si vos me vas a decir, sí, yo saldría a cortar el pasto. Bueno, ¿cuántas veces vas a cortar el pasto? O sea, y hay para todos para cortar el pasto. En realidad es eso. Y hemos visto, por ejemplo, en países vecinos como Brasil, donde la violencia de las fuerzas de seguridad hacia el delito son realmente impresionantes, si esa mano dura o esa justicia de la policía hacia aquel delincuente funcionara, entonces Brasil sería la panacea, y es todo lo contrario. La violencia termina generando más violencia, y lo que hace es deshumanizarnos. Por eso digo, bueno, a veces uno dice, sí, me robaron tal cosa, yo lo mataría al delincuente. Pero en realidad después, cuando se pone a pensar en frío, esa calentura del momento se va, y bueno, tampoco se puede justificar de que alguien le quite la vida a otro porque haya se haya hecho de un bien, ¿no? Y menos por la espalda, me parece lo peor que puede haber. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho la presencia aquí. Te vamos a invitar en algún momento para que charlemos un poquitito sobre el funcionamiento de la oficina que ustedes tienen ahí en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario en el barrio Belén, para hablar sobre qué tipo de asesoramiento le ofrecen, jurídico, le ofrece la municipalidad a la gente. Bueno, muchas gracias, Mario, que cuando gustes. Bueno, gracias. 11:20 minutos en la República Argentina, ya volvemos.